¿Cuándo arrancaron? El lunes este, ¿qué pasó? Esta semana, el lunes 30. ¿Tuviste tiempo antes de hacer una evaluación de qué fue lo que pasó para ver por dónde entraron los chicos, cómo podían llegar a estar los chicos, cómo estuvo el ánimo? Agarrar en estos momentos tiene sus matices. Sí, tiene sus pros, tiene sus contras, pero sí, tuvimos muchas reuniones. Tenemos el apoyo de mi hermano, Martín, que bueno, él ya conocía el grupo en lo rugbyístico, yo lo conozco en lo humano, así que sí, no, la verdad que bien, lo agarramos con tiempo. Nosotros ya sabíamos, empezamos a planificar con tiempo, el grupo respondió muy bien, están muy motivados en la parte física a cargo del PF, de Leo, así que están respondiendo. Ahora bueno, es cuestión de tiempo de acondicionarlo físicamente. Claro. Nos quedó a todos la sensación que el equipo estaba para un montón de cosas más el año pasado y terminó pasando lo que pasó. ¿Te pusiste a hacer un balance de eso o a esta altura es como iniciar un camino nuevo y no lo querés mirar? Borrón y cuenta nueva, totalmente. Sí, borrón y cuenta nueva, donde las personas hoy están todas en las mismas condiciones y van a jugar en primera los que mejores condiciones estén en junio, que eso es un plus en realidad. Y nos da tiempo para prepararnos. Ese es el plus. La contra es que hay que saber manejar la ansiedad porque quieren entrar a una cancha ya. La revancha la quieren ya. Están pidiendo jugar. Están pidiendo jugar. Pero bueno, dentro de las cosas que planteamos apenas nos juntamos, una era esa, saber manejar la ansiedad. Nuestro pico es en junio. Claro. Dado cómo están organizados los torneos, no jugamos por nada antes. Tenemos el clausura, que todavía no sabemos si va a salir. Y después, bueno, armar amistosos como para llegar al 100% a junio. Ese es nuestro objetivo. ¿Te puede servir eso? Si hay una apertura, ¿te puede servir para armarlo? Sí. Lo uso como pretemporada, sí. Totalmente. Estamos ahí viendo si armamos partido o no, en base a si sale la apertura o no. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ahí a la espera de la Unión, a ver qué dice. Y el torneo de campeones que van a tener también te puede, me imagino, servir como para empezar a planificar un poquito o no. Sí, el torneo de campeones lo vamos a usar para ver jugadores que no estaban teniendo una continuidad en primera. Claro. Bien, lo que nos va a permitir probar jugadores en algunos puestos que queremos ver, darle continuidad a jugadores que venían jugando en reserva o chicos que suben, ¿por qué no? Y la idea es cuidar, tenemos una variedad, tenemos jugadores muy experimentados que tienen más de 15 años en plantel superior. Sí. Matías Mazafra, Balú, después la base, que son los chicos del 86, que cumplen 14 años en plantel superior este año, que la idea es no cagarlo a palo de arranque y que lleguen en condiciones de junio. Darle continuidad a lo que sube y a los chicos que no estaban teniendo la posibilidad de jugar en primera. Tengo un mensaje acá que dice, no te olvides de preguntarle por José Luis Gutiérrez, Tobías Pacol y Lea Marcos. Muchas gracias, un abrazo grande. Sé de dónde viene. ¿Hay algo particular que decir? Sé de dónde viene. ¿Sí? Leandro Marcos. Cafecito, Lili. Leandro Marcos se está poniendo a punto. Tobías terminó el año bien y va a arrancar bien. Y José lo tenemos entre algodones, claro. Siempre. La idea es que podamos contar con la mayor cantidad de jugadores posible. Son tres jugadores de primera, son tres bestias, tres jugadores de primera. Queremos ver cómo llegan a junio. Perfecto. Gracias a Martín Chufoli por el café. ¿Los ves con hambre? ¿Te imaginas un regreso rápido? Sí. Gracias. Sí. Me imagino un retorno inmediato. Bien. Así. Es el único objetivo que tenemos. El club está cambiando muchas cosas para bien, obviamente. Se está organizando en lo institucional. Uh-huh. Se está organizando en lo rugbyístico. Tenemos mesas de rugby todas las semanas donde involucra desde un infantil hasta un plantel superior. La idea es que hablemos todo el mismo idioma. ¿Está? Entonces, dentro de esta reestructuración que estamos teniendo, lo primordial este año es que el club vuelva a donde no se tendría que haber ido. No, tenemos, yo se lo digo a los chicos, hay un material, yo veo jugador por jugador y no entiendo por qué estamos donde estamos hoy. La categoría de los jugadores es notable. Totalmente. Desde los más jóvenes, o Julián González, que se tiene varios años en primera, a pesar de ser también muy joven. Sí. Tiene muy pocos años y sin embargo tiene una trayectoria ya de varios años en primera, hasta los más grandes, como decías antes, o los que tenés entre algodones. Son todos grandes jugadores. Vos calculás que tenés la base de lo que te nombraba antes, de Balú y Matías, que son los más experimentados, que vienen teniendo una continuidad en primera.
Los 86, que ya tienen más de 10 años en plantel superior. Los 91, que Mauri Stumbol, Tomás Welflin, bueno, y José Irigoitia, sí, entre ellos, que ya tienen 5 o 6 años en plantel superior también, y jugadores de primera. O sea que a eso le sumamos lo que viene de abajo. El año pasado subió Roy, uh-huh, a jugar los últimos partidos. ¿Qué clase de Roy? Pero escuchaba, un flaco de 95 kilos, 1,90 largo, y que subió y jugó como si tuviera 5 años en plantel, sí, superior, sí, no le pesó. Entonces, la verdad que me duele. Vos sabés que yo, Loga, soy. Es un sentimiento, es sanguíneo, es mi vida. Me duele verlo donde está, pero bueno, a los chicos se les comenta de que esto, queremos subir inmediato, y no es subir y ver qué pasa. Es un proyecto de 4 o 5 años donde queremos participar en torneos del interior, torneos nacionales de clubes, queremos entrar a un Final Four. Y lo recibieron bien, así que compraron, por así decirlo. En Estrada, entrenador de primera, ya se siente, porque tiene muchos amigos. Ya se siente entrenador de primera, es entrenador de primera, más allá de que lo diga y que cuando leemos en las webs dice entrenador. Fue mi sueño. ¿Sí? Como jugador, uno siempre quiere jugar en primera. Como primera, siempre esperando que algún día me digan, perro, este año te toca la primera. Sí, me veo como entrenador de primera. ¿Sí? No lo dudo. Ya, no hay margen de duda, sí. Ya te pusiste el. Sí, totalmente. Ya he tenido experiencia de tener que cagar al pedo a un amigo. Pero vos sabés que lo tomaron bien. Ah. No, lo tomaron bien. No, mirá. Si hay algo que los chicos tienen en claro es que el perro fuera al verde sigue siendo el perro, sigue siendo el amigo. No es lo mismo, hay algunas cosas que se cortan, pero en el verde soy el entrenador y no hubo ningún problema en estos entrenamientos que tuvimos. Éxitos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Lo vamos a tener.